Buenas noches. ¿Cómo estamos? El tema de hoy es una continuación de lo que estamos presentando los últimos días. Y el de hoy se llama ¿Por qué sufren los buenos? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir tanto sufrimiento? Y, y nosotros pensamos, bueno, y sufren los malos. Bueno, son malos, se lo merecen, pero ¿por qué sufren los que nosotros pensamos que son buenos? La señora Clara, ella trabajaba en San Francisco. Trabajaba en una casa grande, grande, grande. Ella era una de las criadas que limpiaba ahí la casa. Era una señora amable, bondadosa y bien trabajadora. Siempre lo que hacía, lo hacía bien. Y había trabajado en esta casa 15 años. Cuando un día desapareció, de repente ya no estaba ahí. Y ella era una persona muy responsable y preocupó bastante. A la ama de casa, no sabía dónde había ido y llamó a la policía y empezaron a buscar. No sabían dónde la iban a encontrar o qué iba a pasar con ella, pero por fin la encontraron en las montañas afuera de San Francisco, muriéndose de hambre. Y cuando la encontraron, dije, dijo ella, déjeme en paz, quiero morir en paz. Hizo noticias, vinieron las estaciones de televisión y un reportero fue y la entrevistó. Y cuando la entrevistó, ella dijo, nadie se preocupa de mí. Yo solamente soy la, la criada. Una de tantas aquí en San Francisco. Ya hacen su trabajo y mi vida no tiene valor. No tengo parientes cercanos, no tengo familia, no tengo amigos. Estoy tan sola que solamente me quiero morir. No hay nadie quien yo considere que está cerca de mí relacionadamente, que yo tengo una relación con esa persona. No hay nadie con quien yo pueda hablar. No hay nadie con que yo pueda contarles las preocupaciones de mi corazón. Así que déjame morir. Nadie se preocupa. Qué triste. Nadie se preocupa y nadie se preocupa es el llanto de hombres y mujeres desesperados en este planeta que está adolorido. Hay tanto dolor. Tantos corazones quebrantados, tantas familias y hogares quebrantados, tantas tragedias, tantos accidentes, tantos desastres. Y Dios existe. ¿Por qué no ponerle un fin a todo este sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre y especialmente la gente buena? ¿Por qué sufren? Él es responsable por el sufrimiento que nosotros pasamos. Mucha gente se sorprendería al darse cuenta que la Biblia tiene la respuesta. La Biblia describe una batalla que está pasando entre el bien y el mal y nos dice exactamente quién es responsable por todo este sufrimiento que tenemos. Y no es Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra contó una historia, una historia de un sembrador, un sembrador que fue a plantar buena semilla. Y lo fue a plantar la buena semilla en su campo. Pero cuando salió las plantas, además de buenas plantas habían malezas y cizaña en el campo. Vamos a abrir nuestras Biblias y leerlo Mateo 13. 27. Pues vamos a leer Mateo 13, 27, pero antes como me gusta hacerlo, les quiero recordar lo que nuestra iglesia, la iglesia verdades bíblicas, lo que yo personalmente creo acerca de la Biblia, porque es muy importante entender de lo que vamos a estar leyendo. Cuando uno va y toma una clase en la escuela, no nomás estudia cualquier libro, sino hay el libro que estudia, se escoge muy bien. Y queremos saber, ¿qué es este libro? Y por eso lo pongo, lo pongo ahí en la pantalla para que ustedes me sigan con su vista y yo lo voy a leer. Las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Eso es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Y eso es lo que yo espero que usted también crea acerca de la Biblia. No es un libro común, es la palabra de Dios. Y a mí me gusta esta frase. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Esa es una frase que es buena que nosotros nos aprendamos. Y está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está en la Biblia, no es para mí. Porque, ¿qué? Dios puso todo lo necesario para la salvación en su palabra. Ahora vamos a leer Mateo 13, 27. Pero antes vamos a tener una oración. Amante Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú nos diste este libro. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejas a ciegas. Sino, Señor, en este libro tú nos dejas saber exactamente tu plan para nosotros. Pero es difícil entender este libro a veces. Y tu palabra nos dice que solamente con el Espíritu Santo podemos entender. Así que en esta noche estamos pidiendo que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Venga cada uno de nosotros para darnos entendimiento de estas palabras, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta noche. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya lo tenemos, ¿verdad? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene tizaña? Es lo que querían saber. ¿De dónde vino la maleza? ¿De dónde vino la cizaña? Si tú sembraste buena semilla, ¿qué pasó? El versículo 37 al 39 nos da la respuesta. Dice el versículo 37: Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo, aquel que la sembró, es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Y aquí nos damos cuenta que Dios está mostrando su amor, su bondad a todos. Pero hay otro poder que, es, que trae desastre, tragedia, muerte y enfermedad en la vida de los hijos de Dios. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos dice acerca del origen del mal. Y a lo mejor nos sorprende, porque nos dice que en el cielo hubo una guerra. Busquémoslo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Apocalipsis 12, 7 y 9. Cuando lo tengamos, digamos amén. Dice... Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera al gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos damos cuenta cómo aquí en Apocalipsis el diablo es presentado como un dragón. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, un poquito más antes ahí en ese mismo capítulo. Apocalipsis 12, 3 y 4. Dice: También apareció otra señal en el cielo, y hay aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Evidentemente el diablo se llevó una tercera parte de los ángeles, los engañó en su rebeldía en contra de Dios. Pero vamos a, a ver un poco más acerca de este ángel caído, este líder de la revolución en contra de Dios. El Antiguo Testamento lo describe como el rey de tiro. Vamos a ver lo que dice acerca de él, Ezequiel capítulo 28. Busquemos Ezequiel capítulo 28 y leamos los versículos 12 al 14. Ezequiel capítulo 28, los versículos 12 al 14. Dice así, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perilo, iónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba. Qué interesante lo que dice acerca de Lucifer. Era un ángel hermoso había sido creado perfecto en todas formas. Tenía la posición más exaltada en el cielo. En el cada lado del propiciatorio del trono de Dios habían dos ángeles, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Lucifer era uno de esos ángeles. Pero él no estaba contento de estar cerca de Dios. Él quería tomar el lugar de Dios. Él quería ser Dios. El orgullo y el celo empezaron a dar luz en el corazón rebelde de Lucifer. Y Dios le dijo a Lucifer en Ezequiel capítulo 28, los versículos 15 y 17. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y el versículo 17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti este ángel hermoso exaltado se convirtió en en una persona, en un ángel egocéntrico. Él quería la gloria. Él quería la adoración que pertenecían solamente a Dios. Y él tenía él tuvo la audacia para desafiar a Dios, el creador de todo el universo y querer el trono de él y querer quitárselo. Escuchen lo que nos dice Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Busquémoslo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería Satanás. Y no se tardó mucho tiempo antes que Lucifer empezó a contagiar su espíritu de descontento sobre los otros ángeles. Poco a poco empezó a sofocar el amor de Dios y la justicia. Como una fruta podrida en una caja empieza a contagiar a la otra fruta, así la rebeldía de Lucifer empezó a contagiar a los otros ángeles. Pero quizá ustedes se hacen la pregunta: una pregunta común. ¿Por qué Dios corrió a Satanás del cielo en lugar de destruirlo? Si Dios hubiese destruido a Lucifer, entonces todos los demás ángeles hubiesen adorado a Dios de temor y no de amor. Porque dirían, ah, mira a él. Él no quiso hacer lo que Dios dijo y Dios lo mató. Si yo no obedezco a Dios, Él me va a destruir también, así que mejor obedezco a Dios. Y entonces todos obedecerían a Dios por temor y no por amor. Y Dios no podía permitir eso porque el cielo es un reino de amor, no es un reino de temor. Pensemoslo de esta forma. Dios sabemos es un Dios de amor, y cuando el amor existe, entonces hay libertad. Algunos de ustedes tienen hijos. A ver, ¿cuántos tenemos hijos? Levanten la mano, muchos, no todos, pero muchos. Ahora imagínense que, que tuvieran un hijo perfecto que no se pelea. Que cuando lo llamas dices sí papi sí mami que cuando le dices tiende tu cama ahí va y la tiende o oh, no sería bonito tener a alguien así yo creo que sí pero supón que la razón por qué esta, este hijo es de esa forma es porque ha sido programado él no puede decir no él tiene que obedecerte y cada día dos veces al día la mañana y en la noche él viene y te dice Papi, mami, yo te amo mucho. Ah, qué bonito se sentiría, ¿verdad? ¿No? A mí no me gustaría. ¿Por qué? Está programado. No me ama. Alguien le dijo que me dijera que me ama, ¿verdad? De nada serviría. Lo bonito es, nosotros los padres sabemos que cuando un niño que no te tiene que querer, que no te tiene que amar, que tiene sus propias decisiones, viene y corre y tira los brazos alrededor de tu cuello, te da un abrazo grande y dice, papi, mami, te amo mucho. ¿Eso no es bonito? Eso es lo que es bonito. Y eso es lo que el amor nos lleva. El amor es escoger. El amor no se fuerza. Nosotros no queríamos un niño programado y Dios tampoco quería sus hijos que fueran programados. Dios es un Dios de amor y en un reino de amor solamente puede haber felicidad si los miembros de ese reino pueden escoger amar y están amando porque quieren, porque aman a Dios, lo obedecen y confían. En Dios. Pero Dios, siendo un Dios de amor, nos dio a cada uno de nosotros la capacidad de decidir. Decidir obedecer o decidir no obedecer. Y porque Dios es un Dios justo y porque Dios es un Dios de amor, Dios decidió dejar a Satanás demostrar al universo entero cómo él gobierna, para que todos vieran, para que todos supieran si Dios tenía razón de sacar a Satanás del cielo o si no. Dios es un Dios de amor, un Dios justo. La batalla en el cielo terminó. Bueno, de veras no terminó cambió de lugar. En lugar de la batalla estar en el cielo, la batalla continuó en la tierra. La controversia entre el bien y el mal todavía se está peleando. Y Satanás está demostrando cómo es su gobierno y cómo sería si gobernaría todo el universo. Lo vemos en la manera que el mundo es. Pero ¿por qué nuestro mundo? ¿Por qué fue nuestro mundo que tuvo que ser el lugar? Donde la guerra continuó. Busquemos Primera de Corintios 4, 9. Primera de Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciadores a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Somos, aquí dice el apóstol, espectáculo al mundo, a los, al universo, a los ángeles, a todos. Cuando Dios creó nuestro mundo, lo creó perfecto, todo su esplendor, toda su belleza. Y me imagino que Satanás también pensó que este era un, un mundo precioso, porque él luchó por este mundo para tratar de conquistarlo. Y aunque Adán y Eva, los padres de la raza humana, fueron creados perfectos, ellos también fueron dados la capacidad de escoger, de escoger el bien y el mal, y su lealtad tenía que ser probada. Y la lealtad de ellos se enfocó en un solo árbol. En Génesis capítulo 2 versículo 16, nos dice la advertencia de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Parecía simple, ¿verdad? Parecía que tendrían el mundo para siempre. Era un examen fácil. Es interesante lo que Dios les dio. Algo simple. Ustedes díganme, ¿qué hay de mal de comer una fruta? ¿Hay algo malo en comer una fruta? ¿El hecho de comer una fruta es malo, sí o no? No, ¿verdad? No es malo. Lo hacemos, frutas son buenas para nosotros. Entonces, ¿qué era lo malo? Ah, era desobedecer a Dios. Era Dios había dado un mandato. Y fue tan simple, tan fácil, solamente no comer. Pero a veces cuando nosotros nos sentimos más cómodos, más seguros, nos confiamos. Ah, ya estoy bien, nada me va a pasar. Estaba comentando a alguien el otro día: es el colmo de un cristiano. Cuando por fin se siente que ya llegó a la santidad, ya la acaba de perder. Porque es cuando caemos, cuando pensamos que somos nosotros que lo estamos haciendo. Y es lo que pasó a Eva pensó que ella lo podía hacer, se confió y Satanás usó su poder sobrenatural para engañarla. Muchas veces así lo hace. Él no llega a las personas como Satanás. No llega a las personas como un ángel oscuro o como las fotos de los diablos que hemos visto rojo con los cuernitos y el, el trinche ahí. Él no viene de esa forma. Él usa organizaciones. Él usa agente. Y esta vez usó a un animal, a una serpiente. Eva fue engañada. ¿Y se acuerdan lo que hablamos acerca de engañar a, ayer? En otras palabras, ella pensaba que estaba bien. Ella no sabía que fue engañada. Nunca lo sospechó que Satanás usaría una serpiente y menos una serpiente que estaba hablando. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 4. Vamos a leer el detalle aquí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eva escuchó a la serpiente y me imagino que pensó... Huh, Dios dijo algo y la serpiente acaba de decir una cosa completamente opuesta a lo que Dios acaba de decir. Y a lo mejor se confundió un poco. Y si nomás hubiese dejado las cosas ahí, Satanás, a lo mejor ella no es engañada. Hmm, esta persona me está diciendo lo opuesto. Pero Satanás continuó el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás está sugiriendo que Dios no es justo. Está sugiriendo que Dios está deteniendo algo bueno. Ya Adán y Eva. Y Eva fue engañada porque. El diablo, la serpiente, hacía sentido. Esa es la razón que Dios no quiere que comamos de árbol. Ya entiendo. No quiere que seamos como Él. Y le hizo sentido. Y eso, hermanos, es una de las razones porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado que dejemos que nosotros juzguemos. Ah, eso sí me hace sentido. Ha de ser así. O oh, eso sí. Eso sí parece bien, ha de ser así. No, eso sí, suena bien, tiene que ser de esa forma. La única manera que sabemos es con la Biblia. Si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Y si no está en la Biblia, no es para mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si Eva hubiese pensado en la voz de Dios, todo hubiese estado bien. Pero ella hizo su propia decisión diciendo, ah, eso hace sentido. Digamos, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó y de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comieron los dos. Fue engañada. Eva le dio la fruta a Adán y él la comió. Adán y Eva reprobaron la prueba de lealtad y de amor que Dios les había dado. Y supieron que algo había pasado, algo no estaba bien. Satanás había secuestrado a este mundo joven. Y ahora... Él se puso del título el príncipe del mundo, porque Adán y Eva habían sido obedientes a Él y no a Dios. Y ahora se adueñó del mundo. Pero cuando este día, cuando Adán y Eva pecaron, se puso a poner el sol, la Biblia nos dice que Dios vino a tratar de pasar tiempo con Adán y Eva, buscarlos llamar a Adán y Eva y no los pues, encontró, no respondieron. Antes de esto, en la tardecita, antes de la puesta del sol, era el, el, el tiempo más hermoso para Adán y Eva, porque era cuando Dios venía a hablar con ellos. Era el momento que Dios venía para pasar un poco de tiempo con ellos. Pero en este momento tenían miedo y se escondieron. Y por fin Adán confesó. El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán nunca había tenido miedo de nada, pero es lo que el pecado hace. Hace aún a las personas que tengamos miedo. De Dios. Cuando preguntamos a alguien, ¿tú tienes miedo de? Y mencionamos una persona que ellos saben que lo aman, dice, no, claro. Le decimos a, a un hijo, ¿tienes miedo de mami? No. A mí me ama, no tengo miedo de mami. Sin embargo, algunas personas tienen miedo de Dios. La persona que más nos ama de todo el universo, Dios, y algunos tienen miedo de él. Versículo 11 y 12, sigamos. Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Unas pocas horas atrás, Adán estaba dispuesto a morir por Eva. Cuando Eva le dio el fruto, Adán comió, estaba dispuesto, no quiero perder a mi esposa, voy a comer del, del fruto, estoy dispuesto a morir por ella. Pero ahora está culpando a ella por la razón que él comió del fruto y culpando a Dios por haber creado a Eva. Así es el pecado. Destruye el amor. Y Eva, Eva no era nada diferente. También acusadora. Cuando Dios le pidió, le preguntó qué había hecho, el versículo 13. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Ella también le puso la culpa a Dios por medio de la serpiente. Estaba diciendo, fue la serpiente, si tú no hubieses creado la serpiente, yo no hubiese comido. Es la serpiente que me hizo pecar. Y ese mismo día, Adán y Eva fueron sentenciados a muerte. Dios tenía que, no, que correrlos del huerto del Edén porque no podían comer del árbol de la vida. Así que los sacó del huerto del Edén. El diablo había dicho que no iban a morir. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué? Y murió. Demasiado tarde descubrieron que el diablo a veces engaña. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús está hablando acerca del diablo aquí. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentira. Ellos no sabían esto de Satanás. Él era el padre de la mentira. Pero se des lo descubrieron muy tarde. Es fácil, muy fácil, culpar a Dios por el quebranto de este mundo, la devastación, la maldad. Pero es Satanás el que es la causa de todos estos problemas. Él fue el que trajo estos problemas a nuestro planeta. Él fue el que ha causado el pecado y el sufrimiento desde que él llegó. Pero Jesús vino y desmascaró al diablo y la manera que él aflige a la gente. Un día él estaba enseñando en la sinagoga y estaba una señora que estaba inválida. Y él, sintiendo compasión por ella, la sanó. Inmediatamente los gobernadores, los líderes de la iglesia, lo empezaron a criticar porque él había sanado el sábado, el día de reposo. Pero noten lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 16. Vamos a buscarlo. Lucas 13, 16. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar en este ligadura en el día de reposo. ¿Escucharon lo que dijo Jesús? Jesús dijo que Satanás ató a esta señora por 18 años. ¿Quién era quién tenía la culpa de su enfermedad? Satanás, él era el culpable. Y de hecho, Satanás es el culpable de, detrás de todas las enfermedades. Él es el culpable de todo el sufrimiento, de todo el quebranto de corazón y de la muerte que sucede en nuestro planeta. Posiblemente no vemos la estrategia del diablo tan bien como se encuentra en el libro de Job. Vamos a buscar el capítulo 1. Hubo una conversación, una plática entre Dios y y el diablo, un tiempo después que Satanás cayó del cielo, hubo una reunión en el cielo para los hijos de Dios. Y Satanás fue, no lo habían invitado, pero él fue representando a nuestro planeta porque Adán y Eva habían caído. Y él dijo, yo soy el dueño, yo soy el representante, así que yo voy a la reunión. Vamos a leer un poco de eso. Job 17. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, Dios le dijo, ¿y a ti? ¿Quién te invitó? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu derecho? Y Satanás respondió que... Él va por toda la tierra, Él tiene dominio sobre toda la tierra, porque Adán le había dado ese dominio cuando Adán pecó. Y noten lo que dice Dios a Satanás, el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto. ¿Temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. ¡Qué desafío! ¡Qué audaz es Satanás! Satanás estaba diciendo que la única razón que Job estaba siendo fiel a Dios es por conveniencia. Ah, sí, Job es bien convenenciero. Tú lo bendices con tantas cosas, claro que no te va a servir. Ah, pero nomás quítale algo de esas cosas que, que le das. No vas a ver cómo él te maldice. Es lo que estaba diciendo Satanás. Como si Dios no conoce el corazón de las personas. Sigamos leyendo el versículo 12. Dijo Jehová Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todo lo que tiene está en tus manos. Básicamente, Dios está diciendo: está bien, yo voy a quitar mi protección, de Job. Haz lo que quieras. Solamente no lo toques. Y empezaron a caer los primeros golpes. Primero los Abeos se robaron el ganado de Job y asesinaron a sus trabajadores. Después vinieron relámpagos y mataron a las ovejas y a los pastores y ovejas. Tercero. Vinieron los caldeos y se llevaron los camellos de Job. Y cuarto, la noticia más quebrantadora de todo. Estaban los hijos de Job reunidos en la casa del mayor y vino un tornado y deshizo la casa. Y todos los hijos de Job perecieron. Pobre Job, él pensó que Dios le había quitado todas sus pertenencias. Él pensó que Dios era la causa. Recuerden, esto fue antes que la Biblia fue escrita. De hecho, muchos, muchos piensan, la mayoría de los teólogos piensan que el libro de Job fue el primer libro que fue escrito, que fue escrito antes que todos los demás libros de la Biblia. Así que no habían escrituras. De Job solamente Job tenía la relación que tenía con Dios, no tenían escrituras para aprender, y él pensó que Dios había sido la causa, él había quitado eso, él no entendía que el diablo lo había hecho, y aunque él estaba adolorido, estaba llorando, la lealtad de Job a Dios no cambió. Estas son las palabras posiblemente de mayor lealtad que se encuentran en la Biblia. Leámoslas. El versículo 21. Y dijo, hablando de Job, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué lealtad! Quisiera yo tener un poquito de esa lealtad. Que nosotros tengamos un poco de esa lealtad que está demostrando Job hacia Dios. Aunque Él no entendía la razón por sus tragedias. Aunque Él no entendía... ¿Por qué todas sus posesiones y sus hijos se le quitaron en un día? Job confió en la bondad de Dios igual. Pero Satanás no se vence fácil. No había terminado. El capítulo 2, el versículo 4. Viene otra vez Satanás a desafiar a Dios. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí vino Satanás y lo acusó de ser un hombre egoísta. ¡Ah! Eso no le importa. Lo único que le importa es sí mismo. ¡Ah! Que te le quitaste las cosas. Él es tan egoísta que eso ni le molestó. No más hazle daño a él y no vas a ver cómo él te maldice. Y la prueba comenzó otra vez. ¿Se mantendría Job leal a Dios aunque las cosas empeoraran? ¿O rechazaría a Dios después de culparlo por lo mal? El versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sé si ustedes han tenido úlceras, pero es lo que tenía. Estaba completamente cubierto de úlceras. Una úlcera es muy dolorosa, pero tenía úlceras de su pie hasta su cabeza. Y estas úlceras eran tan mal. Tan mal estaba la condición de Job que la Biblia nos dice que es, unos amigos lo fueron a visitar. Y cuando lo vieron, cuando vieron la condición que él estaba, se sentaron, lloraron. Y después, siete días sin hablar. ¿Se imaginan? Ir al hospital a ver a alguien. Y nomás ahí te quedas con él siete días antes que digas algo porque está en una condición tan mal que no sabes qué decir. Yo he habido visitado a mucha gente en el hospital y les aseguro, con todo se ha hablado en menos de tres minutos. Pero este estaba tan mal que siete días sin hablar. Y sin embargo, oh. Se mantuvo leal a Dios. El versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estuvo fiel. Se mantuvo fiel a Dios. ¿Quién lastimó a Job? ¿Quién hirió a Job de su sarna? El diablo, Satanás, ¿verdad? ¿Quién robó su ganado y mató a sus siervos? ¿Quién trajo el tornado que destruyó la casa de sus hijos y mató a sus hijos? Exactamente. Dios permite dificultades que vengan y pruebe nuestra lealtad y amor, pero es Satanás quien es culpable por toda la maldad de este mundo es Satanás. Amigos, tú y yo estamos en medio de una guerra cósmica, un conflicto entre el bien y el mal, entre nuestro creador y Satanás, el rebelde original. Y no somos espectadores, no estamos en un estadio viendo lo que está pasando. No, nosotros estamos ahí en la cancha, somos parte del drama, nos están atacando, somos parte de lo que está pasando. Nos guste o no nos guste, estamos involucrados en esta guerra y no podemos hacer nada para salir de ella. Estamos aquí. Apocalipsis 12, 12 dice, busquémoslo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo está aquí con nosotros, está aquí en este mundo. No estoy diciendo que está aquí con nosotros en la iglesia, no está aquí con nosotros. Está Dios, pero está aquí en este mundo, aquí fue donde fue, fue mandado y por eso nos ataca. Y a veces Dios nos cubre y nos cubre y nos pone su mano de protección y dice a Satanás: No vas a tocar a mi hijo, no vas a tocar a mi hija. Pero no sé, a veces Satanás te puede retar a Dios y decir: Ah, de veras. Tu hijo es fiel, ah, es fiel porque le das, y eso pasa con nosotros. A veces Dios deja que Satanás haga cosas para ver si somos leales. El apóstol Pedro nos dio esta advertencia: primera de Pedro 5,8. Primera de Pedro 5,8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Tenemos que tener cuidado, pero las buenas nuevas es que el Dios de la creación tenía un plan de redención para este planeta perdido. Él mandó a su hijo Jesús para vencer a Satanás y ganar y redimir a este mundo en rebeldía. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Satanás trató con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, con todo el poder de los demonios que él tiene para vencer a Jesús. Él trató y usó al rey Herodes para destruir a Jesús. De niño, pero Satanás fue derrotado. Él vino a Jesús en el desierto, aparentando ser un ángel de luz del cielo, y le dio tres tentaciones. Pero Satanás fue derrotado. Él ayudó a que la turba en el Calvario gritaran: Crucifíquenle, crucifíquenle. Y aunque Jesús murió, Satanás fue derrotado porque Jesús resucitó. Hermanos, amigos, Satanás es el enemigo derrotado. Es nuestro enemigo, pero es derrotado. Ha sido vencido por Jesús, por su muerte y su resurrección. Jesús ha ganado el derecho para terminar con toda la maldad y todo el sufrimiento. Pero la pregunta, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a seguir? ¿A un Dios de amor o a un ángel caído? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Al lado de quién estás? A lo mejor te estás preguntando acerca del dolor, acerca del quebranto de corazón, acerca de la dificultad en tu propia vida. A lo mejor has perdido a un niño, a un hijo, a un familiar, un padre, y te has hecho la pregunta, ¿dónde está Dios? pero para cada uno de nosotros. Cada corazón vacío, cada corazón solitario, cada corazón en tristezas y en sufrimiento. Dios nos da la invitación por medio de Jesús. Mateo 11.28 se encuentra esta invitación. Mateo 11.28. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bonita invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estamos cansados de estar aquí. Estamos cansados del dolor. Estamos cansados de los problemas. Es interesante. Nosotros como humanos nos acostumbramos a las cosas. Y nos hemos acostumbrado a este mundo de pecado en que vivimos. Nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado al llanto, a la tristeza. No podemos vivir sin ella. Eventualmente va a venir otro más, parece. Pero Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descanso. José Shriven, él había nacido en el año 1819, graduó del Colegio Trinitario en Irlanda. Él había sido bien educado, venía de una buena familia y parecía que su vida le iba bien. Él se había prometido para casarse. Él y su prometida estaban listos para casarse. Y la noche antes de la boda, él estaba a un lado de un río esperando a su prometida. Ella venía en caballo y mientras estaba cruzando el puente que estaba sobre el río, el caballo se tropezó. Se cayó su prometida al río. Y antes que nadie podía hacer cualquier cosa la si ahogó murió después de esta tragedia josé se decidió mudarse a canadá se convirtió en un maestro empezó a trabajar y eventualmente se enamoró de nuevo pero esta vez, antes de casarse, porque ya se habían prometido una vez más, a su prometida le dio pulmonía y murió. Y una semana después le vino las palabras, una carta, tu madre está muriendo. Quiere que vaya. Pero él no podía ir. No tenía dinero. No tenía manera de, de regresar. Y él escribió una poesía. Y le puso por título Orar sin cesar. Lo encontramos hoy en día en nuestro himnario. Y aquí está nomás el primer parte de la poesía. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección? Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Dios sabe cómo nos sentimos. Dios sabe nuestro dolor, nuestros problemas, nuestra dificultad. Y a lo mejor en esta noche te sientes como José. Te sientes que el gran conflicto, la gran guerra entre el bien y el mal no estás no es algo que solamente se encuentra en la Biblia, pero estás en medio de, de ello. Está pasando en tu vida, lo estás experimentando, a lo mejor estás yendo por problemas familiares, el trauma de un divorcio, a lo mejor tu esposo ha decidido irse, o tu esposa, y te sientes tan adolorido de adentro que nadie te entiende, y dices, Dios, este no fue lo que pensé cómo iba a ser mi, mi matrimonio. Estás preguntando, ¿dónde está Dios? O a lo mejor el problema es con tus niños. A lo mejor tú los enseñaste a amar a Dios, tener un interés en Jesús pero tus hijos han crecido y no quieren, no quieren saber nada de Jesús. Cuando los invitas a la iglesia, no parece que quieren ir. Y estás diciendo, Dios, te necesito, ¿dónde estás? O a lo mejor estás teniendo problemas financieros, has perdido un trabajo, las cuentas. Siguen subiendo y no hay no hay manera de pagarlas. Hay un pago de carro que se tiene que hacer. Hay que pagar la casa. ¿De dónde va a salir el dinero? O a lo mejor estás teniendo problemas con tu salud. No sé lo que está pasando en tu vida. pero una cosa sí sé es que todos nosotros necesitamos ayuda y nuestra ayuda solo viene de Dios. Él es el que te puede dar alivio. Necesitamos su poder, su mano sanadora, sus brazos que te abracen y que te digan, "Hijo mío, todo va estar bien Necesitas a Jesús Y si tú quieres decidir te quiero estar con Cristo Te voy a hablar a ti Ayer Vimos tres personas que dijeron, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo me quiero bautizar. Este llamado no es para ustedes. Ustedes ya dijeron, quiero entregarme a Cristo. Pero si hay alguien más aquí, si hay alguien aquí que nunca se ha entregado a Cristo, o a lo mejor hay alguien aquí, que se entregó a Cristo, se bautizó, pero las cosas de este mundo, las preocupaciones, los problemas, nos alejaron de él. Y siento que la relación que tuve con Dios se desvaneció por completo. Y quiero empezar una nueva relación con él. Y me quiero rebautizar. Te voy a pedir que pases al frente. Voy a tener una oración por ti. Vamos a hacer una oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tú explicas todo. Oh Señor, si solamente leeríamos tu palabra más, no tendríamos las preocupaciones, las preguntas que a veces tenemos, porque... Tú nos has dado las respuestas en tu palabra. Pero Señor, te damos gracias porque en esta noche tú has abierto la, la palabra tuya para explicarnosla, para que nos podamos dar cuenta de dónde viene el sufrimiento, que tú nos amas mucho y que cuando nosotros sufrimos, tú sufres con nosotros. Señor, en esta noche te pido por esta alma preciosa. Que ha decidido entregar su vida a ti, Señor. Sabemos que el diablo no le gusta estas decisiones. Sabemos que estamos en un conflicto, pero Señor, te pido en esta noche que pongas una cerca alrededor de ella y la proteja de las acechanzas del diablo para que ella pueda vencer como tú venciste. Señor, te pido que te des la fuerza para agarrarte de tu mano y no dejarte ir. Y Señor, te oro y te pido por los demás aquí, que estamos de pie, que no han entregado su vida a ti, o que a lo mejor la entregaron algún tiempo y se han apartado, pero no. Han reentregado a ti. Te pido por ellos, Señor. Te pido que no los dejes en paz. Una petición rara, pero Señor, que no los dejes en paz. Lo sigas llamando, lo sigas llamando, lo sigas llamando. Para que te digan, Señor, te pedimos que nos bendigas, estés con las familias aquí representadas y que podamos tener una buena noche. Y regresar aquí mañana. Le pedimos esto en nombre de Jesús.